Bueno, pues un proyecto como este solo es entendible desde la admiración profunda que siento por el gran maestro Enrique Morente, que nos enseñó el camino a seguir hace ya bastantes años. Y bueno, es seguir su estela, ¿no? Me aficioné a este tipo de canto gracias a él, y gracias a él, poniéndole empeño y con el azar de por medio que me dio la oportunidad de poder hacerlo, pues nos hemos metido en esta medio locura que a mí personalmente me encanta y de la cual estoy realmente ilusionado, ¿no? Porque es un proyecto que me está enseñando muchísimo de nuestra música, de la que yo represento, el flamenco, y muchísimo de una música que adoraba, y ahora que he tenido la oportunidad de profundizar un poquito más, aún me quedo más sorprendido de cómo es. Sí, bueno, sobre todo el idioma. O sea, porque la música afortunadamente es algo que para nosotros es el lenguaje que como lo usamos ordinariamente, pues no nos supone un gran esfuerzo. Lógicamente, al usar ellos otra forma de hacer su arte totalmente distinta a la que usa normalmente el flamenco, pues te resulta un poquito más difícil, pero creo que el entendimiento musical ha ido bastante mejor que el lingüístico, porque el idioma es lo que más se nos ha atragantado, ¿no? Pero creo que todo el mundo lo ha tomado con muchísima ilusión, tanto ellos como nosotros, y hemos, creo, sabido llegar a acuerdos para que la mezcla se haga de forma natural y no parezca nada forzado.
Sí, como te decía anteriormente, la referencia es el trabajo que previamente hizo Enrique, ¿no? A partir de ahí, pues uno empieza a investigar y a querer profundizar aún más en esa cultura, ¿no? Es un mundo sonoro que a mí me apasiona, ¿no? Aunque inicialmente parece que está muy lejano del flamenco, realmente lo que nos une es que ellos cantan su tradición, cantan su cultura, el flamenco hace lo mismo. Es verdad que la fórmula es totalmente distinta, ellos más cercanos a lo clásico, pero con una improvisación de por medio, y nosotros pues más cercanos a la improvisación, ¿no? Pero todo basado en un conocimiento previo de la materia, por lo tanto, creo que en ese punto confluimos y en ese punto es donde hemos basado este proyecto, ¿no? La verdad que cuando uno se sumerge en ese mundo, cuando estás entre ellas cantando y tienes la oportunidad de escuchar de cerca esas armonías que van haciendo, uno se queda realmente alucinado, ¿no? De cómo un canto popular ha sido capaz de adoptar estas armonías tan complejas que yo creo que no existe en otra tradición nada más que en la de ellos. Yo creo que obviamente uno tiene que adaptarse al medio, ¿no? Cantas lo que sabes porque eres lo que tú sabes y lo que has escuchado y lo que eres capaz de hacer, pero tienes que adaptarte al mundo sonoro que ellos te proponen, ¿no? Cuando es la parte de flamenco, pues uno hace lo que viene haciendo normalmente y cuando tienes que cantar con ellos, sin que pierda un ápice de lo que representa nuestro arte, es verdad que uno se amolda, ¿no? A que esa sonoridad que ellos proponen pues sea conjunta con la tuya, ¿no? Entonces, pues sí, sí que hay un acercamiento, imagino, también de su parte hacia la nuestra, ¿no? De hecho, se ha hecho un gran esfuerzo donde yo canto algunos textos en búlgaro y ellos cantan algunos textos en español y eso ya provoca que la sonoridad de la música, obviamente al pronunciar unas palabras que no son tu idioma, pues se produce un acercamiento y se produce un cambio, una adaptación para que las cosas suenen lo más natural posible. Bueno, la sensación que tengo es que siempre le falta a uno tiempo para redondear las cosas, ¿no? Estoy contento de lo que hemos logrado, ¿no? De los acuerdos que hemos llegado a conseguir, pero lo dejo y espero que así sea como un espectáculo abierto donde a la par que vamos conociéndonos mutuamente, tanto personalmente como musicalmente, pues el proyecto crezca hacia otros lados y lo que ahora somos capaces de hacer de manera más o menos natural, en el futuro lo sea aún más y si podemos complicarnos un poco más y ahondar más en la raíz de la cuestión, pues mejor. Esa es mi expectativa, con esa ilusión me metí en este proyecto y eso es lo que persigo.